Según los datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos, en febrero se han matriculado algo más de 22.000 unidades, un 29,16% más que en 2022, cuando se contabilizaron 17.000 vehículos. En cuanto a los resultados del mercado total en España, las matriculaciones registran un incremento del 18,76%, con 87.000 unidades matriculadas en febrero de 2023. Al cierre de los dos primeros meses de este año, se cifran en casi 40.000 unidades las de renting, un 40,76% más que en 2022, cuando se contabilizaron 28.286 vehículos. Los resultados del mercado total en España arrojan un incremento de las matriculaciones del 30,68%, con 163.000 unidades matriculadas en febrero de 2023. El peso del renting en el total de las matriculaciones es del 24,40%, mientras que a febrero de 2022 era del 22,65%. El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting es el de derivados, furgonetas y pick-up, donde el sector copa el 42,91% del mercado frente al 34,65% a febrero de 2022. El citado mes, el renting ha supuesto el 46,50% del conjunto del canal de empresa, mientras que en febrero de 2022 suponía el 43,98%. El renting tiene un peso en el canal de empresa del 45,87%, mientras a febrero de 2022 representaba el 42,52%.